Buenos días, estamos aquí en el arranque en este día nuboso, arenoso, un poco extraño, la verdad. Parece que vuelven las, las, las lluvias de arena y, si no, al tiempo, vamos a ver cómo se descurre este, este jueves. Eh, y vamos a analizar, como se pueden imaginar, la importante visita que eh, se realizó ayer. Y la vamos eh, a analizar con quizás la persona más adecuada, que es. Y la expreso así, secretaria general del Partido Socialista, Gloria Rojas. Muy buenos días. Muy buenos días. Les digo porque siempre hay que indicar con qué cargo viene usted, aunque sí. los tiene todos, pero bueno. Sí. Hoy, <laughs> bueno. en cierto modo, ponemos un poco más la página política. Eh, le voy a pedir un minuto, a Gloria, para hacer un pequeño balance y resumen de lo de ayer, que, como se pueden imaginar, es prácticamente un monográfico. Eh, ya, pues, como les hemos venido contando, incluso desde antes que viniera el propio Pedro Sánchez, la apertura de las fronteras de Mérida y Ceuta está pendiente de una reunión posiblemente el 2 de abril, de los ministros de Exteriores de España y Marruecos, del propio presidente del Gobierno, no obstante, remitía este encuentro para ponerle fecha no solo a la reapertura de los pasos, sino también a una normalización de las relaciones comerciales entre ambos países. Evidentemente, desde aquí somos muy prudentes en poner una fecha, pero, pero, pero se habla eh, casi con una razonable seguridad a partir del mes de mayo, aunque también se hablaba de entre el 14 de abril y 15 de mayo, más o menos por esas fechas. Habla, no obstante, insisto, habrá que ser prudente porque más que el tema de las aperturas, la pregunta es cómo se abrirán, y es un tema bastante delicado. Bien, recordamos, como ven en las imágenes, que el presidente del gobierno llegó ayer a Melilla poco después de las tres y media de la tarde para dirigirse al Palacio de la Asamblea Autonómica, donde saludó a miembros del gobierno, también al diputado del grupo del Partido Popular, Miguel Marín, que estaba presente, antes de firmar en el libro de honor, libro de oro, de la propia ciudad. El presidente del gobierno visitaba en este caso, si en Ceuta fue las edificaciones y en el puerto comercial, la estación marítima. Aquí eran las obras del nuevo hospital. Donde anunciaba que este edificio, este gran edificio, conjunto de edificios, mejor dicho, estará terminado antes de que acabe el año. Aunque Zapatero anunciaba el proyecto, le recordamos, en el 2006, la construcción estuvo parada durante más de seis años para retomarse más o menos a final de 2018. El presidente, como decíamos, del gobierno estuvo antes en Ceuta, donde visitó la nueva estación marítima. Allí destacaba la importancia que tiene la estabilidad y la seguridad en la creación de oportunidades. Para eso era clave, según Sánchez, Cerrar la crisis, pero se quiere cerrar con Marruecos y sentar las bases de una nueva relación que dure mucho tiempo. En el lado contrario, a indicar que, por ejemplo, si bien estuvo presente como representante, y consideramos que es importante, un diputado del Grupo Popular, Vox, a su vez, no quiso este miércoles recibir ni en Melilla ni Ceuta al presidente del Gobierno, al que acusaban de traicionar a los españoles. La formación que también le reprocha que en el contexto internacional haya dejado su país en una pésima situación. Está convencida de que ceder a las presiones de Marruecos solo sirve para envalentonar aún más a Rabat. Eh, volviendo a nosotros, el Partido Popular en Melilla, Juan José Imbroda. Eh, preguntaba ayer al ministro del Interior, en un debate que hubo, explicación del propio ministro del Interior ante todo lo que está sucediendo, y horas antes de la visita de Sánchez, pues por el plan diseñado por su gobierno, el gobierno nacional, para la reapertura de la frontera. El senador local defiende la in integración plena de Melilla en el espacio Schengen, tema siempre muy polémico, terminando así con las excepciones que han marcado siempre el tráfico fronterizo en los últimos decenios y por último cerramos con este programa con el programa el arranque ya que la consejera de hacienda que ayer nos visitaba expresó su deseo de que la visita de Sánchez arrojase luz sobre la reapertura de la aduana comercial un objetivo estratégico para todos y hablaba de proyectos estratégicos que están en marcha entre ellos el desarrollo de la famosa ciudad universitaria o campus universitario muchos temas en varias semanas que estamos teniendo la verdad es que no paramos eh, y creo que se lo comenté ya digamos en un ambiente un poco más privado que quería y considero que la visita de la secretaria general del Partido Socialista en un día como hoy, era algo así como que no lo queremos preparar y no nos sale mejor. Uh -huh. eh, bueno, Cierto. entiendo que a nivel personal, eh, satisfecha por la visita. Ayer defendíamos sí. aquí los símbolos de visitas de los dirigentes políticos estén en cualquier gobierno y sean de cualquier ideología. Y que venga el presidente, de un gobierno, el gobierno español, en una situación un poco sensible, es importante. Hombre, es importantísimo. Y no lo, no lo digo solo como secretaria general del Partido Socialista, que por supuestísimo para todos los socialistas melillenses es un orgullo eh, ver el apoyo que tiene nuestro secretario general, presidente del Gobierno y el Gobierno español en general. Ese apoyo lo lleva demostrando desde, desde que es presidente del Gobierno. Es algo que, que cualquier melillense puede observar porque es, lo estamos viendo de una forma clara y evidente. Pero eh, repito, no lo digo solo como secretaria general, sino como melillense. Creo que, aunque no lo digan, evidentemente todos los partidos y toda la ciudadanía melillense se tiene que sentir orgullosa de la visita del presidente del gobierno ayer a nuestra ciudad. Ha venido en diez meses dos veces. Eh, Recuerde que en mayo, también cuando ocurrió, ocurrieron los hechos de Ceuta y también el intento eh, de entrada en Melilla, pues el presidente no dudó. Eh, en venir rápidamente visitar Ceuta y visitar Melilla y en esta ocasión también, en esta ocasión lo ha hecho porque el compromiso de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno es que Melilla y Ceuta evidentemente son cuestiones de Estado y tienen tanta importancia como puede tener cualquier comunidad autónoma de nuestro país. Y yo siempre hay una cosa que le reprocho mucho al Partido Popular. El Partido Popular tiene siempre palabras grandilocuentes, siempre. España, Ceuta y Melilla. El otro día en rueda de prensa criticaba yo, no las palabras del señor Fijó, que había dicho que Ceuta y Melilla son sagradas, que me parece muy bien, pero sí que criticaba que no lo demostrara. Porque de verdad, los socialistas melillenses no entendemos por qué en esa famosa gira por España que anunció el señor Fijó no ha metido a Ceuta y a Melilla. Y el señor Imbrode y el señor Viva han tenido que ir a una convención o a una reunión, como ellos lo llamen, en Torremolinos. Quiere decir, si Ceuta y Melilla son sagradas, pues cuando anuncia esa gira por España, que fue la misma que anunció Pedro Sánchez y estuvo en Ceuta y en Melilla cuando era líder de la oposición, eh, pues no entiendo por qué el Partido Popular eh, no lo ha hecho. Entonces, bueno, no se trata de palabras, no se trata de grandes titulares, sino se trata de hechos. Y desde luego Pedro Sánchez, como presidente de Gobierno y como secretario general del Partido Socialista, lo demuestra constantemente. Bien, esto, la, el encuentro, la visita fue de una importancia simbólica importante, sí, valga la, permítame la redundancia, pero también un sentido práctico que, a ver, deducimos, no, no digo en Televisión sino en general, la prensa, los medios de comunicación, que hubo un punto de inflexión en la entrada masiva y peligrosa, intensa, agresiva de los inmigrantes hace nada, hace mm. pocas semanas, así que posiblemente se levantarían teléfonos, algo así como, esto no puede volver a pasar, claro, Además, coincidió con todo. Coincidió con la guerra de Ucrania, coincidió con reuniones, la reunión que tuvo con Macron, reuniones en, en Bruselas. Es posible que se dijera algo así como el flanco norte está en peligro, todo tiende a que vuelva una guerra fría, incluso si mañana parara la guerra, el flanco sur tiene que entrar en una situación de equilibrio político. Así que hay que hacer las paces, por decirlo de alguna manera. Bueno, no es, no es así tan simple, pero más o menos. Entonces, eh, el presidente fue ayer muy prudente en las preguntas de los periodistas, no pudo dar, decir no fechas, ser. pero vamos a ir un poco por partes, vamos a soñar. En principio, la apertura. La apertura está próxima, no hay una fecha, pero está próxima. ¿Qué estaríamos hablando? No digo no, que se no sé. va a poner una fecha, pero quizás un mes de mayo, un mes de junio, antes del verano. A ver, yo quiero decir una cosa. Las relaciones exteriores entre países creo que son las conversaciones más discretas que, que existen en todo un gobierno de cualquier color y es totalmente comprensible. Eh, las relaciones con Marruecos, el Gobierno Central, lo dijo ayer Pedro Sánchez, se está trabajando desde hace mucho tiempo. No es solo desde, desde mayo o desde el otro día cuando ocurrió en Melilla el, bueno, el salto masivo la, desde la valla. A ver, esto es algo que se lleva trabajando mucho tiempo y es la responsabilidad de un Gobierno y este Gobierno es responsable. Eh, no solo se lleva meses trabajando para restablecer una buena relación con Marruecos, sino para mejorarla. O sea, es que no es solo la que teníamos, sino para mejorarla por el bien de España y por el bien, por supuesto, de Ceuta y de Melilla y de Canarias, que también entra en esta, en esta ecuación, como todos sabemos. Es algo que se lleva trabajando mucho tiempo, pero se trabaja de una manera muy discreta. Por eso, en todos estos temas hay que tener mucho cuidado con las declaraciones que se hacen. El mismo presidente, como usted bien ha dicho, eh, ayer fue muy cauto, es imposible dar fechas, es imposible. Eh, no se pueden, puede hablarse de algo aproximado, como él mismo dijo. Lo que hay que tener en cuenta es que ya se van a restablecer las relaciones entre gobiernos con la visita del ministro de Exteriores a Marruecos, a Rabat, que va a preparar la visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a Marruecos. Por lo tanto, este es el inicio de lo que se puede considerar pues una. Un restablecimiento de las relaciones, pero además un refuerzo de las relaciones con Marruecos. Porque lo dijo ayer mmm, el propio presidente, porque esto genera seguridad, estabilidad y desarrollo económico para España y para Ceuta y Melilla. Eh, Marruecos es el tercer país en relaciones comerciales, económicas con España fuera de la Unión Europea. Por lo tanto, todo lo que repercuta en una mejora de esto va a repercutir en una mejora de nuestra ciudad, que es lo importante. O sea, mmm, cautela. Yo voy por la calle y le aseguro que hay un montón de gente que me pregunta y creen que yo sé el día exacto de apertura de la frontera y le aseguro que ni lo sé yo ni lo sabe realmente nadie la visita que va a hacer ahora el ministro de exteriores para preparar la visita del presidente del gobierno va a ser clave y ahí ahí es donde probablemente salga esa fecha eh, salga eh, si se va a abrir o no y cómo la aduana comercial si se va a abrir la frontera cuando y cómo, que es muy importante, y yo lo que le pido a toda la ciudadanía meliense, que entiendo, entiendo que hay mucha preocupación por este tema, cautela, tranquilidad, que vamos en unos buenos pasos, como se demostró ayer con la visita del presidente, y confianza. Pido por favor confianza en este Gobierno que ha demostrado, en, creo, en una de las legislaturas, o por no decir la legislatura más difícil de toda la historia de la democracia, porque la pandemia. Cuando parecía que íbamos saliendo de la pandemia, viene ahora la guerra con todas las consecuencias económicas que está trayendo. Y pido a la, a la ciudadanía melillense que confíe en este gobierno. De esa reunión van a salir, pues, si no todas, casi todas las claves de todas estas preguntas que tenemos todos en nuestra ciudad. Bueno, entonces evito la especulación, pero sí, quizás un poco el deseo de, de imaginación. Quiero decir, claro. algo, ya se abrirá la frontera. Entonces, al abrir la frontera, en esa silla, se han sentado uh -huh. muchísimas personas, cargos políticos, sindicales, uh -huh. policiales, empresariales, y todos coinciden en algo. Por bueno, que ya es raro, ¿eh? Todos coinciden en algo, que es que la apertura de la frontera uh -huh. tiene que ser distinta como distinta. era antes. Uh -huh. Todo el mundo dice, como era antes. Uh -huh. O sea, se entiende que no debe haber 20.000 almas que entran y luego salen. Se entiende que solamente entren los trabajadores transfronterizos, si siguen siendo trabajadores transfronterizos, porque con este tiempo ya no sé si hasta sus documentos son válidos, porque me han contado historias a nivel personal o empresarial muy sí. singulares. Eh, intentar evitar que entre los MENAS, eh, intentar que evitar que haya pues, eh, espasmos de inmigración agresivos. Pero pongamos que un día funcione, se abre. Evidentemente, el, el, los días primeros, las semanas primeras van a ser complicados. Porque sí. yo creo que el ciudadano medio de Nador o de Castillejos en Ceuta no es consciente de quién puede y quién no puede. A ver. Y mm. vendrán, y permítame la, la, el comentario un poco radical, con hambre. A ver, es normal pero el, el gobierno y el presidente del gobierno eh, bueno pues ya ha hablado con nosotros y hemos hablado de cómo nos gustaría evidentemente que fuera esta frontera claro que queremos que se reanuden las relaciones con Marruecos como no podíamos querer las relaciones personales primero también porque hay familias eh, que están separadas y llevan mucho tiempo sin verse y luego todas las relaciones comerciales y turísticas ahora que llevo yo pues toda la, todo el tema de turismo el otro día voy a contar una anécdota eh, que se la conté ayer al presidente del gobierno también. Eh, hace dos fines de semana fui a Málaga a ver a mis hijos y estaba yo por la calle Lario y se me acercó una pareja. Una pareja y el hombre me dijo, ¿es usted la vicepresidenta de Melilla? Y le dije, sí, soy yo. Y me dijo, mire, somos de Nador. Mm. Dice, y queremos veros, os echamos de menos. Dice, queremos ir a Melilla a comprar y queremos ir a Melilla a merendar. Y, y no sé, me llegó como muy, como muy al corazón y me dijo: se echamos de menos? Y yo, no, nosotros también. Pero es evidente que la frontera no se puede abrir de la misma forma. Nosotros queremos una frontera eh, segura, una frontera que regule muy bien el tránsito, y para eso el Ministerio del Interior, ya lo cuenta la delegada muchas veces, está invirtiendo en una mejora muy importante de la frontera. De hecho, ahora mismo está de obras. Y una frontera segura, una frontera regulada y una frontera con un gran paso turístico, familiar y por supuesto de relaciones comerciales. Eso es lo que eso es lo que creo que toda Melilla quiere y lo que sé, espero y deseo que se abra la frontera en esas condiciones. Y por supuesto, también el tema sanitario. A ver, eh, la pandemia ha mejorado, pero seguimos todavía con una pandemia. Queremos que cuando se abra la frontera sea una frontera segura también en el sentido sanitario. Entonces, por eso le pido a toda la ciudadanía tranquilidad. Que todos estamos nerviosos, y yo lo he visto estos días: que, que, que la gente me lo dice, me lo pide. Gloria, por favor, pide al presidente que abramos la frontera. Pero primero tenemos una situación sanitaria todavía un poco complicada. Y, y después, eh, bueno, pues que sea una frontera segura, una frontera eh, llena de gente, pero con tranquilidad: gente que venga a hacer turismo, a hacer relaciones comerciales con nuestra ciudad. Eso creo que quiere Marruecos y es lo que quiere España y concretamente Melilla. Y por eso la visita de ayer del presidente. La visita de ayer del presidente es para reforzarle a los melillenses esta idea. La idea de la importancia que tiene Melilla y la idea pues, de que todas estas conversaciones que han tenido es justamente por el bien de nuestra ciudad. Toda esta mejora de relaciones con Marruecos, las mejoras de la frontera van a redundar positivamente en, eh, por supuesto, en nuestra ciudad. Y eso es lo que eso es lo que va a pasar. La verdad es que, no obstante, si hay un deseo por parte de todos, la consejera de Hacienda, al ser de Hacienda, sí. casi se faltaba las manos de, de que volviera, porque lo, lo deseamos, ¿eh? claro. de que volviera la dona comercial. Sé que es complicado, porque, pero si volviera no solamente sería un beneplácito económico, sino sobre todo, reconozcámoslo, un reconocimiento político. Porque la dona comercial, claro. que por cierto solamente la tiene Melilla, si sí, no Ceuta nunca Ceutano. la ha tenido, sería importante, es un objetivo por parte del ministro, porque eso sí, sí. que sería una cesión por parte de Marruecos, eso sí, a mí me sorprendería. Eso... No se lo voy a contestar, porque eso sí que es verdad. Que si ve usted, ayer mismo Pedro Sánchez evitó contestar Bien. concretamente, esta, y no voy a ser yo la que lo haga, evidentemente. Pero repito, todo eso todo eso se va a hablar en las reuniones que hay próximamente en Rabat. Y entonces, bueno, veremos a ver, veremos a ver qué ocurre. Y, y además, a ver si yo en los planes que tengo de turismo, de esos 3 millones que hice el PP que he perdido, y eso es absolutamente falso, y luego nos viene más dinero. Eh, una de las cosas que, que he puesto, uno de los objetivos, es que cuando hablo de eh, tener Melilla como un centro de convenciones del turismo MAIS, el turismo de congresos, de, de eventos pequeños y medianos, eh, me centro mucho en que Melilla sea el centro de convenciones euroafricanas. Quiero decir que, que, claro, que cuando se abra la frontera, yo quiero que Melilla sea el centro de convenciones de, de, de todo tipo relacionado con Europa y África. Y para eso necesitamos abrir la frontera también, bien es cierto. Por lo tanto, sí que hay muchas expectativas, hay ganas, pero evidentemente la frontera no se puede abrir como antes. Yo no quiero ver imágenes de esos hombres y mujeres sufriendo de esa manera en la frontera. Es que no quiero. Quiero una frontera europea, una frontera segura, donde además las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hagan su labor con seguridad, con tranquilidad, porque ellos sufren mucho también con estas situaciones: guardia civil, policía. Entonces, quiero una frontera segura y una frontera fluida, pero con mucha seguridad. Y, y, por supuesto, con unas relaciones comerciales con Marruecos grandes y que, y que lleven a Melilla a una, una buena, una prosperidad y a un buen presente y a un buen futuro, que no me cabe la menor duda que va a ser. Desea el Gobierno que volviera, por ejemplo, la operación Paso del Estrecho, que no siempre nos ha sido favorable en el aspecto de que nos da muchos problemas, la verdad, y no deja mucho dinero, salvo para el puerto, que lo necesita, sí. entonces hay <laughs> hacerlo sí. y mucho. ¿Podría volver a esa sí, operación? El sí, ministro, el ministro, de hecho, si sí, escuchó al ministro de Asuntos Exteriores ayer, ya hablaba de la organización de la operación Paso del Estrecho, porque le estuve escuchando ayer las declaraciones. Entonces, bueno, es cierto que para las compañías navieras sí que es muy positivo no. también para algunos comercios, algunos negocios de la ciudad, como por ejemplo las gasolineras. Sí, sí que es verdad Sobre que. Todo, sí. y, y bueno, pues eh, cuando el ministro hablaba de eso, es que igual para esa fecha puede estar abierta la frontera. No lo sé, pero bueno, en todo caso. Después de esas conversaciones y hay que organizar el paso de la operación paso del Estrecho, por supuesto, desde de delegación de Gobierno y la ciudad, pues nos pondremos mano a la obra y organizar una, una muy buena operación paso del Estrecho. Nos acercamos hablando de barcos, nos acercamos al verano. Sí. Melilla, las navieras están preparadas para una operación no paso del Estrecho que si lo sí. hubiera además tendrían que haber más barcos, sino incluso para la normalidad del verano. ¿Van a caber los merillenses en los barcos que tenemos? Y lo pregunto con sinceridad cúbica, ¿eh? No sí, bueno, claro. yo, yo le voy a anunciar que en unos días la delegada del Gobierno va a dar una, una rueda de prensa ah. sobre eh, el contrato marítimo. Es un buen contrato, a pesar de lo que dice el Partido Popular, y le va a explicar todos los detalles. Eh, sí vamos a caber. Y, por supuesto, lo bueno también, la buena noticia es que también Transmediterránea no se va a ir de la ciudad de Melilla. Por lo tanto, aunque este concurso, que es un concurso público y se presentan, evidentemente, las compañías navieras que quieren, se la gana la que más se ajuste, como en todos los concursos públicos, a los criterios que tiene el contrato y, en este caso, ha sido Balearia. Eh, pero lo bueno es que Transmediterránea no va a abandonar Melilla y vamos a seguir teniendo dos compañías navieras en nuestra ciudad, por lo tanto ya el ciudadano melillense podrá elegir la que mejor le venga, la que mejor se ajuste a sus necesidades, a su horario y a sus precios. Algo bueno también es que evidentemente con el contrato marítimo pues eh, vamos a tener una reducción del precio del coche, eh, lo cual va a hacer que los billetes sean más baratos para los residentes de la ciudad autónoma de Melilla. Por lo tanto de verdad, va a ser un buen contrato y la, la delegada del Gobierno en unos días va a dar una rueda de prensa con todos los detalles. Hablo con la consejera de presidencia. Sí. ¿Por qué Repámparo se quitó, o por lo menos provisionalmente, o dividido, uh -huh. desplazado, disuelto, la Consejería de Turismo? Es que no. A ver, a ver. A ver yo lo he explicado ya en rueda de prensa. Eh, teníamos dos consejerías. Cuando ocurrió lo que ocurrió con el anterior consejero. Yo me hice cargo de forma interina, para que me entienda la gente, de sus competencias. Entonces había que hacerlo de forma definitiva, quiero decir, en el BOME, después de pasar por Consejo de Gobierno el Acuerdo, había que publicar las competencias que yo tenía, porque estaba ocupándolo ya, repito, como de forma interina para que quien nos esté escuchando lo entienda. No tenía sentido tener dos consejerías ocupadas por la misma persona, quiero decir. Antes había dos consejeros, ahora una. Entonces lo que hicimos fue atribuirme a mí todas, excepto promesa, que pasó a Hacienda, todas las competencias que tenía la anterior Consejería, que repito, no tenía consejero. No tenía sentido tener eh, la estructura de una Consejería sin consejero. Entonces lo que se hizo fue yo asumí ya oficialmente todas las competencias después del acuerdo del Consejo de Gobierno y el personal que estaba en esa Consejería ya depende de la Consejería de Presidencia y Administración Pública. No se ha añadido a esa Consejería la palabra turismo. ¿Por qué? Porque hay que cambiar todo. Quiero decir, es que no es tan fácil como poner el nombre, sino que si yo añado turismo hay que cambiar todo el rol en el programa que tenemos en la ciudad, que es el Maitao, hay que cambiar todos los membretes, hay que cambiar muchas cosas que supondría un trabajo extra para los funcionarios que realmente tampoco era necesario. Mi Consejería se sigue llamando. Presidencia de Administración Pública y todo el mundo sabe que tengo las competencias de turismo, las competencias de emprendimiento, que también se ha quedado ahí, y eh, toda la parte, por ejemplo, de la gente de desarrollo local eh, siguen perteneciendo a esta consejería y soy la presidenta del Patronato de Turismo, que eso también ha salido en bombe. Quiere decir, no tenía sentido tener dos consejerías con un solo consejero. Por lo tanto, lo que se ha hecho es reagrupar, nada más entiendo que estamos de acuerdo en que es vital para Melilla esa ciudad o campus universitario, sí. ese turismo en bien sea un turismo de congresual, que lo estamos sí. hablando hace tiempo, esa ciudad tecnificada o incluso la revitalización que yo siempre he defendido de la Fundación Ciudad Monumental. Uh -huh. En todo caso, eh, estamos hablando de casi de supervivencia. O sea, no es, no es de dinero, sino de que Melilla debe darse a conocer, bien con imágenes hacia afuera, bien trayendo gente hacia, sí. gente hacia abajo. porque... Nos estamos jugando, nos estamos sí. jugando. Es verdad que a mí, por ejemplo, ahora que me hacen entrevistas, ayer por ejemplo tuve una reunión que me, bueno, para hablar de turismo, eh, hay dos problemas fundamentales en Melilla en el tema turístico y es, bueno, pues eh, primero la mala reputación, que se llama así, eh se llama así en, en, en términos turísticos, eh, la imagen de Melilla. La imagen de Melilla es algo que, bueno, estamos trabajando y para eso, por ejemplo, hemos hecho este acuerdo, bueno, este acuerdo, este contrato con los autobuses de Madrid, que todo el mundo de Madrid me está mandando fotografías la gente que viaja en autobús hay dos millones de personas que viajan diariamente en los autobuses madrileños y gente que yo conozco me manda fotos gente de, de incluso de, de Ferraz de, del partido allá en Madrid que van en el autobús en Madrid y ven a la Melilla y me están mandando fotografías que bueno que si eso funciona lo vamos a extender también a Barcelona y a otras ciudades hay que cambiar la imagen de Melilla por eso la visita del presidente del gobierno es también tan importante hemos salido en todos los medios nacionales. Ayer estuvimos en todos los telediarios de España. Es muy importante esta visita porque el resto de España a través de la visita de Pedro Sánchez ve también que existimos, que estamos y que importamos. Para es algo que evidentemente sabemos, pero el resto de la ciudadanía de España a lo mejor no y la visita de Pedro Sánchez es clave también para el turismo, de verdad, porque dicen, Melilla existe, Melilla está ahí y el gobierno central le importa tanto Ceuta como Melilla. Eh, la imagen de Melilla es fundamental. En los medios de comunicación generalmente salimos por noticias negativas y no por positivas. Y eso hay que cambiarlo. Y en eso estamos trabajando. Y luego lo siguiente, los precios de los billetes. Y eso lo sabemos todos. Eso es algo que yo cuando escucho las críticas del Partido Popular, a mí me van a perdonar, pero a mí me produce hasta risa. Hasta risa. Cuando escucho al Partido Popular, digo, es que ellos no son conscientes que han. Eh, Gobernado Melilla 20 años y España muchos años también, y además han coincidido, han coincidido gobierno del Partido Popular en el Estado y gobierno del Partido Popular en la ciudad, y ahora me están pidiendo a mí esto, ahora, que es decir, no, no, me, me parece que en política hay que tener un poquito de moral, un poquito de moral, y no la tienen, no la tienen. Puedo entender partidos que nunca hayan gobernado que lo pidan, pero ellos, ellos no tienen moral para exigir estas cosas que están exigiendo, que se les está ocurriendo más idea ahora en la oposición que en todos los años que han gobernado, pero en fin. Bien, por lo tanto el turismo eh, tiene estos dos problemas fundamentales que estamos intentando, intentando arreglar. La universidad, la universidad es uno de los presentes y futuros, no solo futuros, ¿eh? la universidad aquí en Melilla atrae mucha gente, desde que en el campus universitario hemos puesto los dobles grados de mi facultad, ciencias de la educación y del deporte, y o en enfermería, que atrae mucha gente, enfermería lo sabemos, fisioterapia, ciencias sociales y jurídicas tiene también doble grado, que es eh, derecho, o sea, lo que es además derecho, atrae mucha gente de la península. Pero a esta gente de la península hay que ofrecerle también una ciudad amable para que se queden aquí, para que se queden. Tenemos que ofrecerles residencia universitaria, alquileres baratos, y una ciudad con ocio. Para que el tiempo que estén aquí no se quieran ir y que luego además se quieran quedar en nuestra ciudad. Y eso, eso hay que hacerlo. El nuevo campus universitario, además del arreglo del edificio de correo, por supuesto, el nuevo campus, que es un proyecto a largo plazo, medio largo plazo, quiere eso. Quiere un campus o ciudad de formación, como queramos llamar el nombre, ojalá llegue el día que tengamos que decidir qué nombre le ponemos. Eh, queremos poner las tres facultades. Una facultad más del área tecnológica, porque lo que queremos es traer, y para eso estamos trabajando, para eso vino el director del Parque Tecnológico de Málaga, para eso fuimos el director general de Sociedad de la Información y yo a Málaga. Eh, queremos traer muchas empresas de base tecnológica y en un mismo espacio queremos tener el campus, un parque tecnológico, un centro de formación profesional público, un centro de formación y todo todo residencia universitaria, por supuesto. Todo enfrente del nuevo hospital que ya vieron ayer cómo estaba, muy muy avanzado, que ahora si tengo tiempo me gustaría dedicarle un minuto al hospital universitario o dos si me deja. Todo eso queremos construirlo. Y es un proyecto que yo lo digo siempre, ya el vídeo ya lo hemos anunciado, lo volveremos a anunciar, salga lo que salga. En las elecciones del año que viene ese proyecto se tiene que hacer porque es un proyecto de ciudad y es un proyecto que puede cambiar totalmente la vida y el desarrollo de la ciudad. Podemos convertirnos en una referencia universitaria que ya, que ya lo somos en muchos aspectos, ¿eh? ya lo somos, porque Melilla ya es universitaria, yo cuando la gente me dice, vamos a convertir Melilla en una ciudad universitaria, no, Melilla ya es una gran ciudad universitaria, pero tenemos que avanzar, tenemos que avanzar, y yo le aseguro que estamos en ello para, para hacerlo y empezarlo cuanto antes yo voy a preguntarle por el hospital porque ayer vimos todos que está muy adelantado digo vimos sí. porque ha habido visitas oficiales donde no se nos invita a los medios de comunicación bueno, un, no. sí sí lo cual es un problema porque, ah, es un problema porque no, no tenemos luego los archivos de las sí, imágenes exacto. de cómo se va desarrollando entonces sí lo vimos bastante acabado pero solamente creo que es un poco optimista el presidente porque no solamente hay que acabar el edificio que está casi acabado y no es un edificio es un conjunto de ellos sino que luego hay que mobrarlo y cuando digo no me hombre pero llevar unas camas, sino no, equipo, sí. preparar el equipo, eso lleva tiempo. Claro, lleva pero tiempo. se está haciendo ya, quiero decir, en los presupuestos generales del Estado ahí está los millones contemplados para terminar la obra del hospital y al mismo tiempo el dinero presupuestado para ir eh, pues, dotando de toda la infraestructura que necesita, o sea, todo el equipamiento, y eso se está haciendo al mismo tiempo, quiero decir, no, no quiere decir que termina el hospital y ahora nos vamos a encargar de pedir el equipamiento, se está haciendo de forma paralela, entonces en el momento que termine la obra, poder empezar a equipar ese hospital. Ese hospital va a ser una maravilla para la ciudad. Hospital yo ayer, cuando estaba viendo, bueno, pues todas las reacciones lógicas del resto de los partidos por la llegada de, del presidente del Gobierno, tengo que destacar el tuit del señor Imbroda. El señor Imbroda tiene la poca moral política. ¿eh? Cuando hablo de moral, hablo de moral política, de acuerdo, nunca personal la poca moral política de poner en un tuit que esa obra pertenece al Partido Popular. Vamos, esa obra es de todos los melillenses, eso es lo primero. Pero, a ver, a ver, a mí me gustaría decirle al señor Imbroda, a todo el Partido Popular, a toda la ciudadanía melillense, que tire de Meroteca, si es que no lo estoy diciendo yo, que vayan a la Meroteca. Esa obra la anunció José Luis Rodríguez Zapatero en el 2006, se inició en el 2007. Que vino a Melilla. Cuando esa obra empezó, llegó el Partido Popular y la paró. Me dice, no es que hay obras que se paran. Bueno, vale, sí, es verdad. Entiendo que las obras son complicadas, pero no la pararon unos meses. La pararon siete años. Todo lo que duró la legislatura de Mariano Rajoy, toda la legislatura. Y llega el Partido Popular, eh, perdón, el Partido Socialista, y creo que fue en el segundo Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Sánchez, donde reanudamos las obras del hospital universitario. O sea, la cronología está clara. Zapatero anuncia la construcción, se empieza a construir, empiezan las obras. Llega el Partido Popular y se para, pero no lo para tres meses ni un año, lo para siete años, hasta que Mariano Rajoy abandona el gobierno de España. Llega el gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Segundo o tercer Consejo de Ministros, no me acuerdo exactamente, se empieza, se reanuda la sobra del hospital. Por lo tanto, ¿quiénes son malos en la gestión? ¿Quiénes no saben gestionar o no quieren gestionar infraestructuras para la ciudad de Melilla? El Partido Popular, si es que está claro. Ellos Está siempre han definido el famoso problema, digo por, por si algún oyente, porque esto es historia sí. muy antiguo, esto yo... Sí, 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 sí. Años, eh, Pero que, es que los hechos pues, están de ahí. Por un lado, estaba la crisis del 2008 y por otro lado ellos criticaban el famoso proyecto en cuestión, que incluso definieron como aberrante, sí, y, sí, sí, y, sí, y sí. lo pararon porque consideraban que el hospital que se estaba haciendo no era el correcto. Pero Entonces, siete años... Quería un enfrentamiento con la empresa constructora ¿no? y sí, tuvo sí, que sí. buscar otra. A ver, a ver, le digo, las obras y más las obras de esta envergadura son obras complicadas. Quiero decir, es muy difícil que una obra empiece y vaya rápidamente sin ningún tipo de problema. Pero es que no fue un año, no lo paralizaron un año. O sea, es que estuvieron siete años. Empieza Mariano Rajoy, paralizan la obra. Se va Mariano Rajoy y las obras siguieron paralizadas. Siete años. Y llega el Partido Socialista y a los dos o tres meses se reanudan las obras. O sea, a ver, a ver, ¿qué ocurre aquí? Ocurre porque o no saben o no quieren. Que tiene una desidia con la ciudad de Melilla, porque Ceuta se terminó siendo un gobierno del mismo color. En Ceuta se terminó el hospital. En Ceuta iniciaron y terminaron un nuevo campus universitario y aquí no. Por lo tanto, yo creo que es dejadez. Es dejadez absoluta del Partido Popular hacia la ciudad de Melilla. Pero si es que ocurre lo mismo con los centros educativos. Es que los centros educativos lo empezamos, el Partido Socialista. Cuando nos tenemos que ir, viene el Partido Popular, lo paran, llega el Partido Socialista, lo reanuda y los termina. Y de verdad, cualquier persona que me esté escuchando, que tire de meroteca, que tire de meroteca, si es que eso es fácil, eso está en la prensa de la ciudad, que lo mire y que, que vea que lo que yo estoy diciendo lo puede comprobar. Por lo tanto, yo es que, es que lo veo claro: cuando gobierna el Partido Popular en el Estado, Melilla no le interesa. Melilla no le interesa, nunca, nunca han venido como presidente, como presidente ningún presidente del Partido Popular. Cuando han venido eran en funciones, en funciones. Eso es algo que discutíamos ayer en el, en el programa especial sobre el, pues el quid de, de la cuestión. Pero no. un presidente en funciones es un presidente. No, no, pero vamos a ver cuándo vienen en campaña electoral. En campaña electoral tiene menos valor, hombre, por supuesto. <laughs> en campaña electoral las cosas son totalmente diferentes y usted lo sabe. Si alguna vez gobierna, que espero que no, hay otro nuevo presidente de, del Partido Popular en el gobierno de España, yo quiero ver que viene Melilla y como ciudadana melillense lo desearé que venga a Melilla, porque yo trabajo y lucho por mi ciudad y no es un eslogan político, es la realidad, es la realidad. Si en algunas elecciones vuelve a gobernar el Partido Popular, yo pediré como melillense y desearé el presidente que esté, venga a mi línea. pero lo tengo que ver, lo tengo que ver. Porque hasta la fecha, no. Hasta la fecha, como presidentes y no en campaña electoral, han venido Zapatero y Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez ya dos veces en diez meses. Y Suárez, en el año 81. Bueno, y 80. Suárez tiene razón. El 81, 80. Hablando entre compañeros. 80, porque 80, 80, porque... 80, perdón. 80, 80 81. 80, sí. 80. Acabo 80 con... 81. Y sí, sí, ya, ya está. Acabo con la misma cuestión que acababa ayer con la consejera de Hacienda. Estoy ante una de las dos personas, en este sí. caso mujeres, que realmente dirigen la Ciudad Autónoma, no me entienda mal. El presidente preside y además firma, y todos los consejeros tienen su responsabilidad amplia y importante en todas sus consejerías o viceconsejerías. Pero siempre, uno ya tiene un poco de experiencia en esto, siempre hay personas que quizás forman la columna estructural casi filosófica, de, un, de, de, un, de una administración. En este caso estamos hablando de eh, Gorrillo Rojas y Dunial Almasuri. Por cierto, al preguntarle a Doña Almasuri sí. me respondió que también tiene su lógica ya que representan los mayores poderes de la Ceutorma, el dinero y la administración. Efectivamente, eso le iba a decir. Eh, <laughs> mire, yo, yo sé que el Partido Popular le interesa mucho hablar de malas relaciones entre el gobierno local y yo lo digo siempre, somos partidos diferentes y es normal que tengamos discrepancias. A ver... Los partidos, los gobiernos monocolor lo tienen. Que se lo digan al señor Casado, que no era gobierno, pero sí que era el líder de, del Partido Popular. Eh, eh, un gobierno monocolor también tiene discrepancias. Pues imagínense eh, un gobierno donde está formado por diferentes partidos y, y en algunas cosas diferentes sensibilidades. Es ¿eh? normal. Pero yo estoy contenta con el equipo de gobierno. Quiero decir, cada uno en su ámbito hace, hacemos un trabajo muy importante y un trabajo grande un trabajo por mejorar esta ciudad y es evidente que la relación entre la consejera de hacienda y yo es y debe ser muy buena porque son dos áreas claves eh, hacienda no funciona si no funciona si no funcionan administraciones públicas y al revés y al revés son dos áreas claves dos áreas que son la columna vertebral de la administración y bueno nuestra relación es muy estrecha y nuestro contacto es muy estrecho y evidentemente somos dos personas que tenemos dos pilares claves dentro de la administración local y dentro del gobierno, por supuesto. Pues con ese mensaje nos quedamos. Gloria Rojas, secretaria general del Partido Socialista, consejera de Presidencia y no sé cuántas cosas más. Bueno, un buen montón. Ah, gracias por su presencia, que sé que tiene no solamente invitarme. trabajo, sino que además. Sí, que esta tarde. Que tiene, esta tarde encima tenemos la visita del secretario de organización y estamos encantados, y eso hablo ya como secretaria general del Partido Socialista de Melilla, estamos encantadísimos con el apoyo. Del peso federal a, a nuestra ciudad. Pues volveremos a hablar con usted por aquí, viendo a ver qué negociaciones se encuentran uh -huh. eh, entre Marruecos y España, España y Marruecos a partir del 2 de abril. Y, y hablando también de esa especie de, es una opinión muy personal, de especie de pre campaña, de la pre campaña que yo creo que ya ha comenzado. Bueno, un poquito, un poquito. Yo se lo pido, yo quiero lanzar un último mensaje, de verdad, que la ciudadanía melillense, independientemente de la ideología, de quien vote, quien no vote, que tenga muy claro que este gobierno, el gobierno central. Eh, cuida mucho por los intereses de Melilla y lo está demostrando constantemente. Y les pido confianza y un poco de paciencia. Nada, sí. bien, estaremos con esa paciencia y ese mensaje de la paciencia. Sí. Nosotros nos despedimos rápidamente, que en unos minutos están nuestras compañeras del magazine y mañana más, más información en estas semanas que en mi opinión están siendo realmente muy interesantes e intensas informativamente hablando. Hasta mañana.